Por estas aguas, puerta natural de Ceuta, llave principal del estrecho de Gibraltar, han entrado muchas civilizaciones. La belleza de esta nuestra tierra ha sido cantada por muchos poetas y escritores a través del paso del tiempo. Acordémonos de los trabajos de Luis Camoes, Calderón de la Barca, Luisa Castell, Manuel Alonso Alcalde y tantos otros. Dejemos volar nuestra imaginación y vamos a dar entrada en nosotros a ese sentimiento de pueblo y arraigo por esta nuestra tierra. Cuando estamos a punto de despedir a este loco y travieso siglo XX, sumerjámonos en aquellas calles y rincones de la Ceuta de hace casi un siglo y dejemos a nuestra imaginación viajar por el tiempo. En 1793 se comienza a construir el acuartelamiento del Teniente Ruiz. Esta fotografía corresponde a 1900. 1910, este es el puente de la Almina y Foso Seco. A la izquierda pueden contemplar la iglesia de San Juan de Dios. En 1915 nos encontramos en el primer tramo de la calle La Muralla. Hoy en día es el Paseo de las Palmeras. Final de la calle La Muralla. A la derecha se puede apreciar la calle que da acceso a la Plaza de África. Más de 5 siglos de historia contemplamos desde que en 1415 el rey Don Juan I de Portugal la convirtió en la catedral de la Ceuta portuguesa. Este es el muelle del rey del comercio y actualmente de pescadores. La instantánea corresponde a 1915, entrada al Foso Seco en los bajos del puente de la Almina. Hacia el mismo año, 1915, los pescadores ceutíes vivían en este arrabal de pescadores, junto a la playa de la Ribera. Hoy en día es la calle Independencia. Puente de la Almina hacia el mismo año, 1915. El torreón de la izquierda tal vez soportaba una de las puertas de la Ceuta del último del siglo XIX. Contemplamos en la siguiente una de las muchas baterías de Ceuta, hacia 1920. Esta recibía el nombre de Batería de Salvas. A la derecha, los almacenes de Intendencia. Estamos en la calle del poeta portugués Luís de Camões. Al fondo, el edificio correspondiente al actual Museo Municipal, construido en 1900. Esquina de la calle La Muralla, donde años más tarde se construyó el Hotel Majestic. Plaza de Alfonso XII, con posterioridad fue la Plaza de los Reyes, con el emblemático edificio de la Casa de los Dragones al fondo. El tramo final de la calle Real, a la altura del entonces Café La Perla. Puente de la Almina hacia 1925. El primer término, las barcazas donde estuviera la compañía de mar y lo que fue Carpintería de la Ribera o Calafatería. Sobre este solar se construyó en abril de 1933 el Mercado Central. Nuevamente, otro punto del puente de la Almina. Al fondo, a la izquierda, la pescadería, edificio circular de 2 plantas. Casa de los Dragones, terminada de construir hacia 1904 por la familia Cerny. Los dragones que se aprecian en la parte superior fueron quitados hacia 1930. En los bajos se ubicó el casino africano. Locomotora de vapor que conducía el trenecillo que transportaba la piedra desde Benzú hasta el muelle para la construcción del puerto.
centro recreativo de la hípica, lugar de descanso de la familia militar ceutí de los años 30. El día 10 de octubre de 1892 se inauguró este busto dedicado al héroe ceutí, teniente Jacinto Ruiz de Mendoza. El 17 de mayo de 1918 se inauguró el ferrocarril que unía las ciudades de Ceuta y Tetuán. Se desplazó en representación de su majestad don Alfonso XIII, el infante don Carlos de Borbón. En Ceuta se perforaron 5 túneles. La estación se edificó en los terrenos ganados al mar sobre el puerto, en la llamada Playa de la Sangre. Aquí podemos apreciar el interior de uno de los vagones que unía Ceuta con el protectorado español. Una vez puesto en marcha el tren, atravesó el primer túnel ubicado en el Jardín de la Argentina y poco después con la estación de Miramar. De nuevo el puente de la Almina, este sigue cambiando su fisonomía. A la izquierda podemos apreciar el famoso Café El Rápido. En 1925 se construyó en este solar la Casa Trujillo. De nuevo volvemos a la calle Real. A la derecha, el Café La Perla, propiedad de don Pedro Nieto, lugar de reunión habitual de tertulias y apuestas futbolísticas. Al fondo, la Iglesia de los Remedios, cuya primera piedra fue puesta el 5 de mayo de 1715. A la derecha, podemos ver en primer lugar el Guadarné, establecimiento dedicado a la venta de artículos propios de caballería. Los fotógrafos nos dejaron la imagen de la Ceuta de primeros de siglo. Ellos supieron dejarnos el testimonio de su época, cargados con sus vetustas cámaras para el disfrute y estudio de investigadores. Demos un salto en el tiempo y vamos a trasladarnos a la Ceuta de la década de los 60 o 70. Gracias al nodo, podemos rescatar del pasado unas imágenes entrañables de nuestra ciudad. Septentrional del continente africano y extendida sobre la accidentada península de la Almina, coronada por el monte Hacho, se halla Ceuta, la primera ciudad fundada en África que desde los fenicios pasó por las sucesivas civilizaciones que dominaron la mayoría de las ciudades del litoral mediterráneo. Nos muestra la Ceuta española de 1860. A un lado el monte Hacho, atalaya de la plaza. En el centro el caserío blanco, prolongación material y sentimental de los pueblos andaluces. Y en el otro extremo, el lugar de emplazamiento de la columna de Hércules. Los vestigios más antiguos que se conservan son los restos de la llamada Puerta de Fez, en las murallas del campo exterior. Son anteriores a la dominación portuguesa, pues datan del siglo XII. Del ángulo forman un dédalo de fortificaciones de recios muros que nos recuerdan que Ceuta fue conquistada por los lusitanos en 1415. Después, por la unión de Portugal y Castilla bajo Felipe II, quedaron unificadas las posesiones por acuerdo de las Cortes de Tomar. Al
separarse posteriormente ambas naciones, Ceuta quiso seguir siendo española por voluntad de sus naturales. Es tradicional la devoción a la Virgen de África, cuyo santuario se levantó después de aparecerse Nuestra Señora a tres caballeros portugueses que galopaban por extramuros. La imagen es una escultura bizantina y ostenta un bastón de nudos que perteneció a don Pedro de Meneses, primer capitán general de la plaza. También se conserva en Ceuta la imagen de la Virgen del Valle, capitana de las tropas de desembarco, ante la que se supone se dijo la primera misa al poner pie en la plaza. El Monte Hacho domina la ciudad desde la altura de esta vieja fortaleza. A su pie se halla la ermita de San Antonio. Desde su plazoleta dirigió el generalísimo el paso del convoy de la victoria, dando comienzo con este éxito inicial a la guerra de liberación. Solamente hay 22 kilómetros entre la bahía de Algeciras y los primeros espigones del puerto ceutí. Un servicio diario de transbordadores, que emplean aproximadamente una hora en el recorrido, une las dos ciudades. El tráfico de viajeros y de vehículos es muy intenso. Desde la península se puede ir y volver en el día, en un viaje lleno de comodidad y seguridad. Al viajero que llega, nada parece indicarle que se ha trasladado a otro continente. En la Plaza de África aparece la catedral. Patrón de la cofradía del ayuntamiento es el Cristo de la Vera Cruz, bella imagen bizantina del siglo XII. En la misma Plaza de África se halla el monumento a los combatientes de la guerra de 1860. Los bajorrelieves se modelaron con el bronce de los cañones de esta contienda. Otros recuerdos históricos pueden evocarse en Ceuta, lugar de nacimiento del teniente Ruiz. Una estatua de Benyure se alza a la memoria del héroe en Madrid de la Guerra de la Independencia. La Comandancia Militar, residencia del gobernador de la Plaza de Soberanía. En el ayuntamiento, el escudo de la villa es el mismo de Portugal, adoptado por Felipe IV con las armas lusitanas. El salón de recepciones de la Casa de la Villa. Las perspectivas que ofrece Ceuta son las de una ciudad moderna y animada. Su tráfico es constante por las calles céntricas y por los paseos que la ponen en comunicación con el muelle. Su fisonomía y costumbres son las de una capital andaluza más. En edificios de nueva planta se alzan las oficinas de correos y telégrafos y el Banco de España. El latido de la población es netamente español y tradicional, con la peculiaridad que le infunde ser una plaza abierta a las transacciones comerciales más diversas. Su condición de puerto franco hace que confluyan aquí variadas clases de mercancías procedentes de todas las partes del mundo. La visita a las tiendas constituye un aliciente para los forasteros y turistas. El comercio es ejercido por los españoles y por el pequeño porcentaje de indios que viven en Ceuta, casi exclusivamente dedicados a estas actividades. Todo un mercado presidido por el signo de la economía y de la variedad. La oficina de turismo facilita información y asesoramiento a los visitantes. Bellos jardines ponen un remanso de paz y sosiego en el ajetreo ciudadano. El Parque de San Amaro, acogedor escenario natural para la celebración de los festivales de España, es también lugar de expansión para la infancia. Palomas y niños sellan su amistad en este ambiente. El Instituto de Segunda Enseñanza es un amplio y moderno edificio, donde en un medio agradable y disciplinado reciben enseñanza 1.200 alumnos. Además de 40 aulas y otras dependencias auxiliares, disponen de una extensa biblioteca. La extensión de Ceuta es limitada.
carece de campos de cultivo propios y de productos agrícolas. No así la pesca, que se mantiene activa. El puerto pesquero cuenta con instalaciones para la lonja, cofradías y casa del pescador. Existe una refinería petrolífera y almacenes situados en el muelle con oleoductos para transportar el combustible hasta los barcos que hacen escala en Ceuta. Una fábrica de hielo facilita a los pesqueros todo el que necesitan para sus actividades al tiempo que se abastecen de gasoil. El puerto comercial se halla acondicionado para suministrar y despachar la afluencia del tráfico marítimo que asciende a más de 5.000 barcos anuales y a 800.000 toneladas de mercancías. Diversas instalaciones dan testimonio de la actividad industrial de Ceuta. Una moderna fábrica de cervezas se alza en el límite fronterizo de la plaza. La ciudad cuenta con buenos restaurantes y animados lugares de distracción y esparcimiento. Sus terrazas se ven frecuentadas al amparo de un clima benigno y agradable. El deporte de la natación se practica también con agrado en los soleados días invernales. Sus numerosas colinas asomadas al mar dan variada fisonomía a Ceuta. Desde el aire vemos cómo la ciudad se alarga en una franja de tierra que baña el Mediterráneo. Título de ciudadanía que cuenta 4 siglos y cuyos habitantes son, en un 90%, compatriotas nuestros. Ceuta, prolongación material de España a través del estrecho, prolongación sentimental de un pasado glorioso. En ella se siguen cumpliendo los versos inmortales de Calderón, una ciudad que confiesa católicamente a Dios. Gobernador general impone la medalla de oro de la ciudad al presidente de Lin, de cuya entidad es filial la Empresa Nacional de Turismo. Es una muestra de gratitud de la población ceutita. Ceuta, la hermosa ciudad española que se yergue al otro lado del estrecho de Gibraltar, se han celebrado los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Legión, que estuvieron presididos por los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. En el acuartelamiento García Aldave tuvo lugar la entrega a la Legión de una nueva bandera donada por la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Málaga, acto que fue apadrinado por la princesa doña Sofía, quien al hacer entrega de la misma al coronel jefe del tercio, pronunció unas sencillas y emotivas palabras. El coronel Jiménez Enríquez agradeció dicha ofrenda jurando guardar fiel y celosamente la nueva enseña. A continuación se celebró una misa de campaña. Luego tuvo lugar un brillante desfile en el que participaron diversas unidades legionarias.
Juan Carlos hizo entrega de diversos premios y condecoraciones concedidos por el ministro del ejército a algunos legionarios. El escenario de la elección de la Maja de España 1972, título que se disputaron 20 bellas señoritas representantes de otras tantas regiones españolas, las cuales iniciaron su visita a la ciudad con una ofrenda de flores a la Virgen de África. Luego recorrieron la ciudad que se asoma al estrecho de Gibraltar desde las costas africanas, requiriendo, cuando fue preciso, los servicios del guardia urbano. También se celebró una vistosa cabalgata en la que las aspirantes a Maja de España, ataviadas con trajes regionales, exhibieron su palmito en distintas carrozas. La Maja de España del pasado año. Consuelo Gómez Álvarez. Está dotada de una espléndida organización hotelera. Las majas llegadas de toda España disfrutan del majo. Ceuta, separado de Algeciras por una hora de travesía en los modernos transbordadores de servicio diario, es una ciudad andaluza de espíritu y moderna de fachada. Barrios con detalles y recuerdos tradicionales. El clima benigno, dulcificado por la brisa de dos mares, es uno de los atractivos de Ceuta. Otro aliciente lo constituyen los comercios, donde se pueden adquirir productos de todos los países. Modernas hacen de Ceuta uno de los lugares más agradables del turismo español. Nos encontramos en Ceuta, la progresiva ciudad española del continente africano, donde va a verificarse una importante tarea de recuperación. Una sección de escafandristas del Club Náutico Ceutí, provista con detectores y todo el material necesario, se dirige hacia alta mar. También están presentes las cámaras de nodo. Equipo de buceadores inicia su labor. El objetivo consiste en rescatar viejas piezas de artillería pertenecientes a navíos hundidos hace varios siglos. Ahora es necesario desarraigar los cañones, arrancarlos y por fin conducirlos hasta aguas más someras. Aproximamos al puerto de Ceuta.
rige como un cetáceo de hierro. Los escafandristas de Utien albergan un propósito encomiable: utilizar el material rescatado como piezas de museo y destinar algunas como adorno para ciertos lugares de la ciudad. Antigua y hermosa ciudad se extiende en barriadas luminosas que han surgido en su perímetro. Callecitas silenciosas y estrechas, junto a modernos edificios. El Rebellín es la arteria principal de Ceuta, por la que transcurre su vida diaria. Desde las alturas del Monte Hacho, la vista de la ciudad se despliega espléndida. De Galera y de los Reyes, auténticos pulmones en el centro de la geografía urbana, son dos bellos rincones ceutíes. Ceuta es pródiga en comercios donde se venden toda clase de objetos exóticos y artículos variadísimos. Don Joaquín Barallés Franco es el abuelo de España. Ha cumplido ya 104 años y una gran parte de su vida la pasó en Ceuta, de la que es admirador y fervoroso entusiasta. Pero dejémosle hablar. Para mí Ceuta es lo más bonito que encuentro en este mundo. Me ha ido muy bien. Es precioso el clima. Y lo que siento es que no lo conozcan la mayor parte de los españoles que no lo conocen, que se quedarían encantados de verlo. Y ya con esto termino dando un viva al ejército y otro al caudillo, y que viva tantos años como yo, con salud para regirnos. Entramos a través de este paseo en lo que se llamó la Almina, una inmensa roca bordeada por siete onduladas colinas sobre las que se asienta el casco urbano antiguo, de las que recibiera la ciudad el nombre de Ceuta. La arteria principal, calle de José Antonio Primo de Rivera. La plaza de Jacinto Ruiz, con el monumento al héroe del 2 de mayo, nacido en Ceuta. Calles de típico corte andaluz, llenas de silencio. La antigua calle Real. Entre dos mares, brinda a los habitantes de Ceuta la ventaja de numerosas playas. Ceuta, eminentemente acogedora, tiene una población heterogénea que se acerca a los 100.000 habitantes. Aquí se dan cita todas las regiones españolas. Y sus bazares ofrecen al visitante la sugestión de productos procedentes de todos los países que acaso solamente aquí pueden encontrarse reunidos. Ceuta ofrece a sus visitantes el aliciente de una vida plena de movimiento, como corresponde a una ciudad mimada por el turismo nacional y extranjero. La situación de Ceuta se refleja en el gran número de viviendas construidas en los últimos años y en las nuevas barriadas y zonas residenciales que dan a la ciudad su fisonomía más moderna.
Como decíamos al principio, muchos son los poetas que han cantado a Ceuta. Escojamos, por ejemplo, los poemas del ceutí Luis López Anglada, que ha sabido, como otros muchos, cantar en sonetos a esta nuestra ciudad. Ceuta es pequeña y dulce. Está acostada en los brazos del mar como si fuera una niña dormida que tuviera la espuma de las olas por almohada. Ceuta canta latines cristianada con la sal del estrecho marinera y empinada su blancura campanera al espejo del mar acicalada. Ceuta es una andaluza niñería que si saltar pudiera, saltaría la comba de agua y sal del océano. Y allí está, entre la arena y la muralla, como a una niña que bajó a la playa y se le fue a la madre de la mano. Ceuta, en 1995, es una ciudad abierta al mundo, lugar donde la luz se transforma en bellos parajes, así lo proclaman cuantos a esta ciudad llegan desde cualquier punto. Cada piedra de Ceuta nos habla de su pasado. Sus murallas casi mágicas parecen avanzar por el mar configurando la fisonomía de la ciudad y sus habitantes. Innumerables e importantísimos son los restos dejados en Ceuta por cada civilización que ha pasado por ella. Ceuta contiene los más bellos parajes que puede brindarnos la naturaleza en todos sus aspectos, sobre todo en sus conjunciones de tierra y mar. El artista universal César Manrique se inspiró en nuestra ciudad para la construcción de su parque marítimo del Estrecho. Ceuta cuenta con muchas tradiciones durante todo el año. Nada más comenzar a deshojar las hojas del almanaque, nos llega el mes de febrero con sus disparatadas parodias disfrazadas de carnaval. Es entonces cuando Ceuta se echa a la calle y estas se llenan de colorido, luz y libertad. Toda Ceuta se transforma en máscara, coplas, risas, lágrimas y sentimiento por disfrazar las penas de un pueblo en sueños de carnaval. Los grupos recorren las calles, el Rebellín, Calle Real o Plaza del Teniente Ruiz y sienten la necesidad de contar, cantando, las cosas de su pueblo. El ceutí defiende al carnaval como una tradición que nunca debemos ni perder ni olvidar.
El carnaval de hoy es un reflejo de aquel que tuvimos hace muchos años. En los años 30, el carnaval de Ceuta tuvo una gran fuerza con sus peculiares murgas. Estas se reunían en un café muy entrañable que era el Café La Perla, propiedad de don Pedro Nieto. Allí, en el Café La Perla, entre coplas y copas, cantaban la historia popular de la ciudad sobre la última plaga de langosta, las hazañas del gran torero Pajarraco, la verbena de San Amaro, las visitas reales o, por ejemplo, las peleas en el Rebellín de dos chofers entre sardinas y boquerón. El miércoles de ceniza enmudece las coplillas de carnaval y da paso a otra tradición muy arraigada en el pueblo caballa, la Semana Santa. Nuestras calles se llenan de mantillas, ceras y túnicas. Ellas dan el tono sobrio y de recogimiento de la Semana de Pasión. Thank you.
Con la llegada del mes de agosto, Ceuta se llena de alegría y color. Se celebran sus fiestas en honor de la patrona, la Virgen de África. Los ceutíes esperan cada 5 de agosto ver salir a su excelsa patrona por el pórtico de la iglesia que lleva su nombre. Unos por tradición, otros por devoción y todos con expectación esperan, quizá con los ojos humedecidos por el recuerdo de su imagen, recorriendo las calles de su pueblo y al llegar al mirador de los jardines de San Sebastián, mirar hacia el estrecho de Gibraltar como lo hiciera en 1743. Y ya, a la caída de la tarde, acompañarla hasta su templo con un hasta el año que viene.
Como bien dice el himno de Ceuta, cuantos a tus playas llegan, encuentran aquí su hogar. Ceuta es una ciudad acogedora donde nadie es forastero. De Algeciras a Ceuta apenas cabe un instante de espuma. Ceuta, nombre que acaricia los labios y se alborota en la garganta antes de penetrar en el corazón. El hacho, la mujer muerta, abrazo de dos continentes que se miran en el espejo del estrecho. Ceuta, perla celosamente guardada en la concha de dos mares, como uno de los más bellos sueños y la más inconcebible realidad. El incesante bollir de luces multicolores, agitándose en su regazo tibio, sus atardeceres serenos, cuando el sol, cabeceando, va a su ocaso, dedicándole un adiós de opacos reflejos. Ceuta.